Es momento para hablar de noticias de salud aquí en Noticias Caracol. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, condición sobre la que todavía nos falta mucho por aprender. Doctora Fernanda. Sí, señor. Muy buenos días. Y hoy el llamado es a la inclusión. Necesitamos que además de las familias, también los colegios, las empresas y la sociedad en general permitan que las personas con síndrome de Down terminen sus estudios, entren al mundo laboral. Para eso les cuento que cada vez hay más programas de capacitación académicos y laborales que permiten superar los obstáculos. Aquí les mostramos dos ejemplos. Hoy María Paula celebra sus 25 años. Mi idea era celebrar con los amigos que yo más quiero, que era corporación. Y Francisco se gradúa como cinturón negro en karate. Yo he participado en campeonatos, competencias, tengo 4 trofeos y 19 medallas. Y hoy también se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, en el que se busca mostrar al mundo, entre otros, cómo es para ellos la vida adulta. Es un día de sensibilizar el que las personas con síndrome de Down sí pueden. Sí pueden estudiar, sí pueden ser parte de la sociedad y tienen el derecho además de estar. Yo trabajo en el Hotel Casa Medina. Yo soy asistente de contabilidad. Hace 7 años manejo toda la parte administrativa en el hotel. Yo atiendo al público. Lo que más me gusta de mi trabajo es esforzarme más y para ganar mi sueldo. Pero para que esto suceda, no solo las personas con síndrome de Down deben capacitarse. Quienes primero deben informarse y aprender somos cada uno de nosotros. Ni el padre de familia, ni el docente, ni el médico muchas veces está preparado para recibir una persona con condición. El mensaje es, todos tenemos que prepararnos, todos tenemos que educarnos. No solamente el grupo le aporta a él, él definitivamente aporta al grupo, aporta en valores, aporta en una sensibilidad diferente. Le va a dar a todas las personas con discapacidad, que son buenas personas, son amables, son caballerosas. Nosotros podemos tomar decisiones a conciencia de nosotros, pero con apoyo, con cariño, con amor, con esas familias que tienen. Organizaciones como la Corporación Síndrome de Down apoyan este tipo de procesos y por eso hoy presentan su campaña Inclusión Sí, pero ¿cómo? Recordemos que el síndrome de Down también puede asociarse a problemas del corazón, de los pulmones, de los músculos, así que la atención debe ser integral y a tiempo. Finalmente, insisto, no hay que excluirlos de ninguna actividad. Usted y yo tenemos el gran reto y compromiso de reconocer y aceptar la diversidad. A todos nos gusta ser tenidos en cuenta. Feliz día.